Sí, 272. No, 43. Queda aprobada la moción. Que cada 15 días el Congreso de los Diputados ratifique la vigencia de la Constitución española y le diga a Cataluña que no estamos dispuestos a avanzar en un proceso soberanista, y eso 15 días, cada 15 días, no, no, no y no, nos parece sencillamente que no ayuda. Compromís Seco anuncia que no va a participar en esta farsa. Nos parece un auténtico golpe bajo a la democracia que se haga además a prisa, corriendo, sin el debate correspondiente y sin los informes jurídicos también necesarios. Nuestros electores se sienten violentados y ultrajados. Es una vergüenza y una farsa. Y quien provoca farsa tiene un nombre. Muchas gracias. Expresar nuestra protesta, nuestro rechazo a esta vulneración de los derechos de esta Cámara, a esta vulneración del funcionamiento democrático de esta Cámara. Y por lo tanto, como este pleno no debería celebrarse de acuerdo al reglamento, le anuncio que mi grupo no va a tomar parte en esta votación. No les va a salir gratis, señores del Partido Popular. Nosotros tampoco vamos a participar de esta farsa. Mi grupo parlamentario no va a participar ni siquiera de cuerpo presente en esta medida que, como digo, deroga la legislación penal internacional. Desde Convergència y Unió vamos a plantear una propuesta concreta que imposibilite que por lectura única puedan debatirse reformas de la entidad, de la naturaleza y de la trascendencia de la que hoy se pretende acordar. Por no respetarse los derechos de los parlamentarios y los procedimientos establecidos, el Grupo Parlamentario Socialista no va a participar en esta farsa y no va a votar. Vamos a proceder a la votación. Sí, 180. No, 2. Abstenciones, 1. Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la citada proposición de ley orgánica.